niño de 11 años de edad pierde brazo y piernas tras la detonación de un artefacto explosivo. Granaderos en la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras. Antorcha campesina vuelve a las calles y provoca molestia ciudadana. Que los debates sean obligatorios en la reforma electoral, plantea el dirigente del Partido Acción Nacional. En Petlancingo, un niño de 11 años de edad resultó seriamente lesionado después de la explosión de un artefacto. La familia responsabilizó al ejército y la autoridad civil afirma que ya realiza una investigación sobre este asunto. Está vivo y bueno, está recuperándose. Entonces ahí seguramente es algún artefacto que quedó inerte, que quedó abandonado ahí, que bueno, pues provocó este daño, pero definitivamente por la experiencia que yo tengo y técnicamente no pudo haber sido una granada, como dicen, ni menos una granada de tipo de mano o una granada de fusil, que es un daño mucho mayor. Granaderos se apostaron en la presidencia auxiliar de San Jerónimo Caleras. Esto de manera preventiva para evitar un enfrentamiento entre dos grupos en pugna. Y es que el presidente de ese lugar se ha visto impedido para despachar en el inmueble y se temía además una confrontación entre seguidores de ambas partes. Nos prendió un foco amarillo en el sentido de que si no actuábamos podía haber una confrontación entre grupos de vecinos. Este operativo está diseñado específicamente para preservar y garantizar la integridad de los propios ciudadanos. Este miércoles, propietarios de grúas afiliados a la agrupación Antorcha Campesina bloquearon el primer cuadro de la ciudad de Puebla para exigir que se les otorguen los arrastres en la capital poblana mediante la firma de un convenio. La exedil de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, dijo que las observaciones hechas a su administración serán solventadas como lo marca la ley. Recalcó además tener la conciencia tranquila. Como en todos los aspectos públicos de carácter jurídico y administrativo, hay que revisarlo con todo cuidado y en función de ello señalarlo. Por mi parte, la verdad es que hay que recordar que han transcurrido un poco más de 12 años, que incluso bajo esa circunstancia podríamos evaluar hasta la prescripción de cualquier situación, ¿sí? El exsecretario de Desarrollo Económico, Mario Riestra Venegas, fue objeto de un homenaje póstumo en el Congreso del Estado. Al sitio acudió también el gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle. Se recordó la trayectoria y compromiso del poblano por estrechar lazos comerciales de Puebla con otras naciones del mundo. Y es que Mario Riestra Venegas fue, entre muchas cosas, un gran amigo. A su paso, lo mismo en las ferias de autopartes que tan constantemente visitó en Hannover o Frankfurt para traer inversiones a Puebla, o en las plantaciones del Hudson River Valley, donde trabajan aún miles de poblanos radicados en Estados Unidos, siempre tuvo un trato amable con aquellos que lo rodearon y cosechó en ellos lazos sinceros de amistad desinteresada. Pueden ver hombres y mujeres que hacen política o que hacen servicio público o que son empresarios, que pueden tener diferentes puntos de vista, que pueden tener ideologías distintas, que militan en partidos diferentes y sin embargo que todos reconocemos la gran labor que hizo Mario Riestra. Al avalar la reforma electoral planteada por el titular del Poder Ejecutivo al Congreso del Estado, la dirigencia del Partido Acción Nacional sugirió que los debates entre los distintos candidatos a puestos de elección popular sean obligatorios. La ley no se negocia, la ley no se... al final de cuentas, si hay ya una determinación de la Suprema Corte que habla de que no deben ser obligatorios, pues no tenemos más que hacer. En breve estuvo usted informado. Gracias por su atención. Recuerde la jornada noticiosa minuto a minuto en www.periodicodigital.com.mx.